Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Primero, perdonad por la voz, pero llevamos unos días del carnaval, aunque parezca que empieza ahora, para nosotros llevamos ya varios días con todos los preparativos y pido perdón antes que nada. Buenas tardes ya y en nombre de la Peña de los Espaciales, con su presidente al mando, Mateo Jesús Rodríguez Macías, y con la colaboración del Ilustrísimo Ayuntamiento, quieren agradecer a todos la asistencia a este pregón, un pregón que al principio era un acto, un simple acto que hacíamos en la peña, pero se ha convertido ya en uno de los actos más esperados del carnaval, con su pistoletazo de salida junto con las dos coronaciones que ya hemos tenido. Antes de comenzar el pregón, queremos dar, como se hace habitualmente, vamos a nombrar a los dos premiados con los premios que otorga la Peña cada año y siempre se hace aquí antes de comenzar el pregón. Esto me lo acaban de dar ahora mismo aquí en el hall del teatro. Os doy mi palabra que no sé quién son los premiados para que así haya mayor palabra que todavía no lo he leído. Vamos a empezar con el premio Pepe Pérez Rodríguez, que se otorga el premio al mejor peñista, y la Junta Directiva de la Asociación Cultural Carnavalera Los Espaciales comunica que el premio Pepe Pérez Rodríguez al mejor peñista ha decidido concederlo a doña Toñi Álvarez Bertrán de la Peña Los Retales. Si por favor se encuentra entre nosotros, que suba para poder homenajearla con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, no lo esperaba, ¿vale? Estoy nerviosa. Darle muchas gracias a los espaciales y a todo el mundo, ¿vale? Gracias. Es que no lo esperaba. Recordamos que estos dos premios que se van a dar, aquí se hace la mención y se entregarán en la sede de la Peña, creo que jueves y viernes de calle. Jueves y viernes del carnaval de calle, en la Peña de los Espaciales. Y ahora vamos a nombrar al premiado, igualmente informamos que nuestro premio, Alonso Rodríguez Achero, premio insignia de nuestra Peña, en su categoría de espacial de oro, hemos decidido concederlo. María Ángeles Rodríguez Macías. Oh.
Hoy no lo esperaba, Dios mío. Bueno, ¿qué voy a decir? Que muchas gracias. Estoy muy orgullosa en nombre de mi padre. ¿Y qué voy a decir? Pues nada, muchas gracias. Y ahora, sin más, ahora sí damos paso a la presentación del pregonero del Carnaval 2019, que este año su pregonero, José Manuel Escobar Martín. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, Peña Los Espaciales, organizadores de este acto junto con el Ayuntamiento, encabezados por su presidente, Mateo Jesús Rodríguez, familiares y amigos del pregonero del Carnaval 2019, Cortes de Honor, a todas las peñas y agrupaciones de carnaval, a los medios de comunicación y a todos los carnavaleros aquí presentes, gracias por arropar y mimar este día tan importante y sean todos bienvenidos al pregón del Carnaval 2019. El pasado sábado, en la sede de la Peña Los Espaciales, tuvimos el acto de presentación del pregonero, donde conocimos una trayectoria de dedicación al carnaval de más de 40 años, que se dice pronto. Trayectoria que le hace más que merecedor de pregonar el carnaval de Isla Cristina. Por primera vez tenemos un pregonero carrocista, especie en peligro de extinción, dentro de nuestro carnaval, y esto debemos de solucionarlo entre todas las personas y todas las entidades, ayuntamiento, peña, mirar un poquito hacia estos carrocistas que de verdad que son de lo mejorcito o para mí de los que hacen de nuestra cabalgata que sea espectacular. Además, es miembro de la Peña El Dragón y esto hace que para la FIPA, la Federación Isleña de Peñas y Asociaciones de Carnaval, de la que además es socio fundador, para todos nosotros hoy sea un día más que grande. Me siento orgullosa por poder presentaros hoy al pregonero, porque mi relación con él es desde siempre. Por suerte, la amistad entre nuestras familias ya existía antes de nacer yo, y a mi padre, un forastero enamorado del carnaval, gracias a él me llevaba muchas tardes y muchas noches a la ermita. Allí pasé mi infancia jugando. Mientras veía cómo se cosían disfraces de cabalgata, veía cómo diseñaban y elaboraban las carrozas y escuchaba ensayar a las agrupaciones para concursar en el teatro y para cantar en la calle. En la Peña del Dragón, en mi infancia, conocí el carnaval como un todo. No había esa distinción tan marcada estos días que siempre estamos distinguiendo entre carnaval de calle y carnaval de teatro. El carnaval de calle para mí no existe sin el de teatro y viceversa. Allí nuestro pregonero me enseñó muchísimas cosas que me han servido después con el tiempo. Por ejemplo, cómo se trabaja el cartón piedra, cómo se puede hacer escamas de papel en serie y no una a una, a trabajar el corcho o el papel de seda, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanme, por lo que me cuentan, no era fácil tratar con una niña tan inquieta como yo, lo que denota la paciencia que tenía nuestro pregonero. También tuve la suerte de vivir muchas noches de sábados de carnaval, viendo a todos trabajar a contrarreloj en los últimos detalles, tener que abrir establecimientos para conseguir material, para conseguir que las carrozas y los disfraces de los grupos estuvieran a punto, mientras escuchábamos la radio, las murgas y comparsas que actuaban en la gran final. El trabajo en equipo hacía que al final, aunque fuese sin dormir, todo saliese a la perfección en el día grande, el día de la gran cabalgata. Hice mi primera gran cabalgata andando con el dragón a los 4 años, con Samba 81. Y salí con ellos año tras año en numerosos grupos, hasta que en mi adolescencia, ya con mis amigos, empezamos a sacar nuestros propios grupos. En el dragón me he sentido siempre querida por todos, pero por él, para mí, nuestro pregonero, tengo una especial predilección. Hoy quiero agradecerle al dragón y a él especialmente que me inyectara este veneno y confesarle que a día de hoy no he encontrado la cura. Y aquí sigo, exactamente igual que todos ellos.
Así que no me extiendo más y les dejo con el pregonero del Carnaval 2019, José Manuel Escobar Martín. Muchas gracias. Y antes de abrir el pregón, quiero felicitar a los premiados este año por la Peña de los Espaciales y dedicar el pregón a mis nietas, Alejandra, que fue dama el año pasado, y a mi nieta Rocío, que es un trasto por ahí. Ahí está. Con esto damos comienzo al pregón del Carnaval de Isla Cristina 2019.
Bueno, vamos a comenzar a torear este toro que llevo desde agosto prácticamente sin descansar. Vamos a lo serio. Señoras y señores, espero que lo hayáis pasado tan bien como yo tras el pasacalle con el que nos ha traído hasta aquí esta estupenda charanga. Muchas gracias, Jesús, por tu inapreciable gestión y ayuda en todo lo que te he pedido. Y, Ana, ¿qué decirte? Agradecerte las palabras que sobre este pregonero has vertido en un alarde de amistad, sinceridad y cercanía, pues nos conocemos desde siempre. Y todos los requiebros con los que me has adornado, de sobra sé, que no han sido de cara a la galería. Decirte, como tú bien has dicho antes, que tu cuna carnavalera fue el dragón y que por tu corta, cortísima edad, cuando comenzaste a salir con nosotros, te llevábamos como mascota. Más tarde, te fuiste integrando en los grupos infantiles y juveniles de la misma, hasta que por motivo de estudio tuviste que dejarnos. Como bien has dicho, aparte de la amistad que nos une, tanto a nosotros como a nuestras familias, hoy, especialmente, quiero mandar un muy afectuoso saludo, allá donde se encuentre, a tu padre, mi más que amigo, José Manuel, que sin ser de esta tierra, luchó codo con codo junto con el dragón para ir cambiando cosas en la cabalgata y el carnaval en general. Me quiero referir con esto a que no somos desconocidos, ni esta presentación ha sido un mero trámite por tu parte hacia mi persona. Por los motivos expuestos y por muchos más, reitero mi satisfacción por haber sido tú mi presentadora en este día tan importante para mí. Muchas gracias, Ana Belén. Voy a continuar con unos reconocimientos imprescindibles y dar las gracias a todos y cada uno de los colaboradores que sin su participación activa no hubiera sido posible este despliegue de medios desde la ermita hasta aquí. En primer lugar, dar mi más sincera felicitación a mi Asociación El Dragón y, por supuestísimo, a la FIPA, sin cuyo apoyo y colaboración poco o nada de la parafernalia que hemos montado hasta llegar al teatro se podría haber realizado. Después de esta pequeña ráfaga de agradecimiento, saludar a la señora alcaldesa y demás miembros de la corporación que nos acompañan en este día tan especial para nuestra fiesta. Asimismo, un saludo a las cortes, tanto infantil como juvenil, y espero no se cansen mucho y sigan atentas a lo que diga este pregonero. Agradecer también a la presidenta de la FIPA, al presidente de la ASI y a todos los pregoneros que me han precedido en este atril por acompañarnos en este acto y a vosotros, querido público, gracias por acompañar al pregonero del Carnaval 2019. No lo tengo aquí apuntado, pero tengo que agradecer también a Juan y Esteve la labor que ha hecho para vestirme tal como vengo. Muchas gracias, Juani. También debo de agradecer el apoyo y la paciencia que ha tenido conmigo, enseñándome y solucionándome los problemas que me surgían al pasar este escrito, porque yo lo hice primero a bolígrafo y después lo pasé a ordenador, ya que yo no soy ducho en estas cosas. Pero vamos, con cuatro cositas que me explico y mucha paciencia, he sido capaz de hacerlo yo solo. Me refiero a Antonio Marrufo, que desde el primer momento que le comenté lo que quería hacer, se ofreció sin ningún tipo de traba a estar a mi disposición cuando le pidiera ayuda en lo que me hiciera falta. Antonio, muchas gracias. Y cómo no, a la Peña Los Espaciales, a su junta directiva y muy especialmente a su presidente Mateo Jesús Rodríguez Macías, por el grandísimo honor que me habéis concedido al elegirme pregonero del Carnaval de Isla Cristina 2019.
ni que decir tiene, ya lo he dicho antes, que recibáis mi más sincero agradecimiento todos y cada uno de los amigos que me estáis acompañando en este día tan importante para la fiesta y sin lugar a dudas para mí. Bueno, una vez terminados los agradecimientos y saludos, vamos a comenzar con el pregón propiamente dicho. Cuando Mateo me comunicó allá por agosto del año pasado que su junta directiva me había elegido por unanimidad pregonero del carnaval, no os lo vaya a creer, pero esa y más de una noche no pega ojo, nada más que dándole vuelta a la responsabilidad que acababa de adquirir. Yo me preguntaba, ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? Estuve tan abrumado durante días que no sabía por dónde meterle mano al compromiso que había tomado. La mente en blanco, pero con mil planes bulliendo en mi cabeza. Poco a poco fui tomando apuntes e ideas. Muchas de ellas me las habéis dado la mayoría de amigos y conocidos. Pero casi todo, aparte de que yo también lo tenía concebido así, todo el mundo me decía lo mismo. Este pregón tiene que ser un pregón diferente. Y voy a comenzar mi oratoria haciendo un poco de historia del carnaval en general. Según parece, el origen de esta fiesta se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, no tenemos una fecha fija que nos diga exactamente dónde comenzaron a celebrarse estos festejos. Buscando y rebuscando, lo más parecido que he encontrado han sido las fiestas lupercales romanas. Preguntaréis, ¿las fiestas lupercales romanas? Esto en mi vida me he enterado de eso. Bueno, pues esto era una fiesta que se celebraban en la Roma antigua y eran unas festividades de regocijo y se celebraban para honrar a Fauno Luperco, que consistían en que en una cueva del Palatino, donde se dice, no se sabe si es verdad o es leyenda, que la loba amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. En esa cueva se procedía al sacrificio de un perro o de una cabra macho en presencia de los vestales, de los sacerdotes. Los 12 sacerdotes de Fauno Luperco lucían taparrabos de piel de cabra, llevaban máscara y echaban a correr portando correa o zurriago hecho de la piel del animal sacrificado, con los que azotaban a las mujeres que se prestaban gozosas a ellos porque existía la creencia de que así se aseguraba la fertilidad. Vamos a ver, no es que le pegaran zurriagazo, las mujeres le ponían la mano y le pasaban el pedazo de piel. Bien, pues ya tenemos aquí, desde el tiempo de los romanos, los primeros indicios del disfraz, los taparrabos de piel del animal sacrificado que se ponían los vestales, de la careta, la máscara que portaban los mismos, y la participación popular, las mujeres que se prestaban gozosas a ello. Ingrediente básico del carnaval, aunque si hurgamos un poco más en la historia, estas fiestas se remontan al antiguo Egipto y aún a Sumeria. Esto hace la friolera de unos 5.000 años atrás. O sea, que el carnaval no lo ha inventado nadie. Esto viene de muy antiguo. Si esto es verdad y todos los indicios nos indican que sí, ya que están documentados, los carnavales en sus distintas acepciones se vienen celebrando desde tiempo inmemorial en todas las civilizaciones. Así que con estos antecedentes se puede decir que el carnaval es la fiesta pagana que más personas celebran en todo el mundo, ya que son días de baile, mucha diversión y disfraces. Una vez que sabemos desde cuándo se vienen celebrando unos festejos que podemos identificar sin temor a equivocarnos, que son los antepasados del carnaval, me atrevo a exponer delante de ustedes, si me lo permitís, la procedencia de la palabra disfraz. Esta palabra procede de la voz fresa, con Z, fresa, que significa huella, pista. Fresa es igual a huella, a pista. Y la partícula negativa dis, que significa borrar, quitar. Si unimos la voz fresa con la partícula dis, ya tenemos una palabra que en este caso sería disfresa, quitar huellas, que con el tiempo derivaría en lo que conocemos hoy como disfraz. Es decir, que el disfraz
según su procedencia y significado, oculta tanto el cuerpo como el rostro. Esa es la naturaleza de la fiesta a la que sirve, el cambiarnos de personalidad. Yo me creo ahora mismo que soy el chino mandarín de los flanes. Todos, en un momento o en otro, nos hemos puesto un disfraz. ¿Es verdad? Decidme si una vez vestido con la indumentaria, ya sea de un presidente de un país o de la portera de un edificio imaginario, no nos hemos transformado e imaginamos lo que he dicho antes, que de verdad somos quienes representamos en ese momento. Es el mundo al revés, en el que predomina la extravagancia, la licencia y la locura. Esto último siempre entre comillas, lógicamente. Y ese sentimiento lo hemos experimentado todo lo que nos hemos disfrazado alguna vez. Ya que hablamos de disfraces, os voy a contar un pequeño secreto, pero yo agradecería en el alma que no lo revelarais a nadie, porque es que lo tengo muy bien guardado, por favor. Todos me habéis visto disfrazado año tras año en mi asociación El Dragón, ¿verdad? En carnaval, ¿verdad? Pues bien, el primer disfraz que me puse para una cabalgata no fue un domingo de carroza, no. Fue en una cabalgata de Reyes. Una cabalgata de Reyes que organizó El Dragón con la colaboración del Ayuntamiento, allá por el año 1977, del siglo pasado. Hay que ver lo mayor que es uno ya. Uf. Siendo alcalde don Emiliano Cabo del Castillo. En aquella primera ocasión fui representando al rey Herodes. La carroza recreaba el Salón del Trono con su sillón real a cierta altura y bajando en escalera distintos motivos decorativos y personajes que imitaban a bailarinas y soldados romanos que custodiaban toda la escena. Ese mismo año, para la cabalgata de carnaval, construimos el tanque con su primer batallón carnavalero. Y ese domingo estuvimos algo más de 100 personas vestidos todos con ropa de camuflaje militar y un cerme de madera haciendo instrucción desde las 8 de la mañana hasta que terminó la cabalgata. Antes de continuar, me gustaría contaros una anécdota que nos pasó este mismo año con el disfraz. Los trajes de soldado eran auténticos trajes de camuflaje, de nuestro ejército, por supuesto, que se fuera a comprar a Sevilla, a un mercadillo rastro donde nos enteramos que lo vendían. Ahora, no queráis saber la suciedad y lo roto que vinieron esos trajes. Eso era para tirarlo. Bueno, pues cuando uno de ellos estuvo adecentado por una de las madres de un componente, lo presentamos en el cuartel de la Guardia Civil, porque en aquella época, recién muerto Franco, había que dar todos esos pasitos. La Guardia Civil nos dijo que no había problema ninguno, que eso no tenía ninguna importancia, pues nosotros tiramos para adelante. Nos compramos unos cascos de albañil, les cortamos las viseras, le pegamos una cinta a modo de barbuquejo, le pusimos un pedazo de red, le metimos ramas de eucalipto, en fin, un casco como de los soldados de verdad. Pero mira por dónde, la noche del sábado, antes del domingo de cabalgata, aparece un representante del ayuntamiento por la ermita que viene y nos dice: mira, hemos recibido del gobierno civil una circular que dice que nos pide que indaguemos si la información que les ha llegado es cierta, que un grupo de carnaval de Isla Cristina va a salir disfrazado de soldado y que si era así habría que prohibir esa salida porque se van a reír del ejército. ¿El reír del ejército? Nada más lejos de la realidad. Nosotros simplemente íbamos a parodiar a unos soldados que acompañaban un carro de combate. Pues nos dijeron que si no era por las buenas era por las malas, que vendrían los antidisturbios y que ellos impedirían que saliéramos haciendo tal desfile. La respuesta nuestra ha sido esperada. Le contestamos que si venían con porra, nosotros teníamos cerme de madera y, lógicamente, nos defenderíamos con ello a palo, es lo que hay. Aquí acabó la conversación y rápidamente nos reunimos todos y todas las que íbamos a salir ese año y con ese espíritu de rebeldía que caracteriza a la juventud, nos propusimos y conseguimos salir a la calle totalmente uniformado, en perfecto orden cerrado y marcando el paso, fusil al hombro, como he comentado antes. Más de 100 personas,
pero no a la hora de la cabalgata. Si había que dar por saco, vamos a dar por saco. A las 8 de la mañana estaba todo el mundo en la calle, disfrazado y marcando el paso. Así estuvimos por el pueblo y a la hora del almuerzo nos fuimos a la Plaza San Francisco. Allí a mí habíamos preparado unos bocadillos y unos refrescos y aquello parecía un verdadero campamento militar. Todo revolcado por suelo, con los cemas a un lado, el bocadillo, la cerveza, el otro, el refresco, demasiado. De las amenazas de la noche anterior, nada. De los antidisturbios, menos. Nosotros salimos disfrazados, como teníamos pensado, y no pasó la cosa de la anécdota que acabo de referir. Eran otros tiempos, era otra edad, pero aunque haya pasado un siglo, siempre lo recuerdo con cariño, ya que ahí comenzó mi etapa carnavalera, que con sus altos y bajos, lógicamente, ha continuado hasta hoy que me encuentro delante de ustedes pregonando nuestra fiesta más genuina y la que más se identifica con el carácter del isleño. No obstante, y entre todos, hemos conseguido elevarla a rango de fiesta de interés turístico de Andalucía. Digo yo que por algo será, ¿no? Miren ustedes el arraigo que tienen estas celebraciones en todas las clases sociales. Hay una anécdota de Santiago Rusiñol, este fue un pintor, escritor y dramaturgo catalán, que dice que allá por el año 1931 y hallándose en Aranjuez, en su lecho de muerte, ojo al dato, deseoso de cumplir con la tradición carnavalesca, se hizo un turbante con una toalla, se colocó unas narices de cartón y así, de esta guisa, se dispuso a esperar al médico. Pero nosotros no tenemos que ir muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio, porque ya que nuestro gran carnavalero Miguel Ortega el Chuchú, en el año 2012, estando ingresado en un centro hospitalario de nuestra capital, pidió permiso y se presentó aquí, en este mismo teatro, vestido a modo de disfraz con el pijama que facilitan a los enfermos en dicho establecimiento. No ha sido el único que en un alarde de espontaneidad y creatividad carnavalera se distinguió, entre otros muchos, recuerdo a personajes de mi niñez que han quedado grabados en mi memoria. Pongo, por ejemplo, a Rabaza con su perro y su bicicleta, a Manolo Milá y su disfraz de Conde Drácula asustando a toda la chiquillería, a Paco el Choquito, ¿quién no se acuerda de Paco el Choquito con sus ocurrentes vestuarios? También recuerdo a la Paquita, a Emilio Chalet, con traje de señora a cual más extravagante, a la Hormiga, con su canasta tirando castaña, y los chiquillos las cogíamos al vuelo, a mi madre, a su vecina Paca, que hacían pareja y todos los años se disfrazaba y yo no la conocía. Eso es verdad. Y por último, aunque sé que me dejo a muchos otros sin nombrar, perdón, a Manuel Fragoso, el Patitas, el hombre que zarcó por los huevos. Este gran carnavalero, perdón, el hombre que zarcó por los huevos en un árbol de Paseo de los Reyes. También fue Yeye, hippie, señora de la compra y un sinfín de personajes que su imaginación y fantasía le dictaron. A día de hoy, y dada la trascendencia y popularidad de este gran carnavalero, es el que le da nombre y prestigio al máximo galardón que concede la Federación de Peñas y Asociaciones de Carnaval, FIPAC, a personas que se destacan por su actividad carnavalesca callejera. Desde el año 2010, que fue cuando se instituyó este galardón, han sido reconocidos como carnavaleros que en conjunto o individualmente se han animado y animan la calle las siguientes personas. El primer homenajeado a título póstumo fue
el propio Manuel Fragoso. Siguiéndole en los años sucesivos y a este 2019, que ha sido el último galardón concedido, las siguientes personas. En 2011, Adelina Vázquez Martín. En 2012, Piral Abreu Aponte. En 2013, Emilio Castro Rojas. En 2014, Jesús Monclova Rodríguez. En 2015, Rafaela Silva Carrasco. En 2016, Francisco Carmelo Río, Pacuqui. En 2017, Juan Romero Arcaide, Pandullo. ¡Saludos, Juan! Ya te he visto antes. En 2018, Juan y Morgado Cabello. Y el último, que lo tenemos fresquito hace una semana, Ritín Rodríguez Tierra. Ritín, felicidades. A todos ellos, vaya nuevamente mi felicitación por haber sido reconocido como carnavaleros de calle. No importa la edad, no importa si el disfraz está más o menos elaborado. En este caso, lo que importa es estar en la calle, animarla con multitud de disfraces, individuales o en grupo. Como por ejemplo, podemos poner a esos grupos que montan sus parodias en sitios estratégicos de nuestro pueblo. Con una muy buena estudiada infraestructura, tanto en decoración y atrezo, como en la elaboración de los tipos y diálogos, formándose a su alrededor, y lo hemos vivido todo, verdaderos embotellamientos de personas, deseosas de no perderse detalle de lo que se hace y se dice durante el tiempo que dura el pequeño gas. Así, contribuyen a darle color y calor a una fiesta que yo concibo como que se tienen que celebrar al aire libre. Dicho esto, y centrándome en nuestra localidad, voy a echar mano de la historia para explicar de dónde nos viene la tradición de los carnavales en esta antigua La Higuerita. Según parece, estas celebraciones se remontan a la época anterior a la fundación del pueblo. Las crónicas nos indican que los primeros habitantes, aún antes de que se asentaran estas playas definitivamente, ya que solo se establecían en estos arenales durante la temporada de pesca, y una vez que terminaba esta, volvían a sus lugares de procedencia, pero antes de marcharse, celebraban una fiesta que allá en su tierra, según mandaba su tradición, estaban y sigue estando muy arraigada. Aunque, como ya se ha comentado, las fiestas se vienen celebrando desde antes de incluso de la fundación, el primer testimonio escrito de que hay constancia son unas prevenciones o normas que se publicaron en el año de 1832, siendo alcalde de la Real Isla de la Higuerita Lorenzo Elías. De estas prevenciones se puede sacar la conclusión de que, como se ha comentado antes, las fiestas se venían celebrando, aunque sin normas o con muy pocas, porque en estas normas se indica la costumbre de su celebración. Esta coletilla nos hace pensar lo que antes hemos comentado, que algo parecido a los carnavales se venían celebrando desde mucho antes de que el pueblo hubiera sido fundado, pues los primeros habitantes que pasaban la temporada de pesca en estos arenales importaron de sus países de origen la costumbre del disfraz, el desenfreno, la licencia e incluso el propio entierro de la sardina, que nosotros, dignos herederos de aquellos esforzados y primitivos pobladores, hemos sabido guardar y seguir celebrando a pesar de censura y arresto, que según las crónicas, en los años en que estuvieron prohibidas en toda España, estas tradiciones en Isla Cristina se seguían celebrando. Las citadas prevenciones estaban dictadas para salvaguardar la moralidad en general de los gobernados. De todas ellas, destacan dos que incumben al desarrollo de la fiesta de carnaval. Una de ellas es la prevención 33ª, que dice: no se prohíben las máscaras y diversiones racionales en los tres días de carnestolenda, autorizados por el tiempo y la costumbre de su celebración. Aquí vemos el párrafo anteriormente mencionado de la costumbre de su celebración. En la prevención 34ª, también referida a las carnestolendas, dice: no se considera comprendida en la prevención 33ª a la multitud de prácticas abusivas
que ni tienden al placer y desahogo público, ni guarden conformidad con la seguridad personal, el decoro popular, la decencia ni las buenas costumbres. Estudiando a fondo estas normas, vemos que se refieren a los disfraces, las máscaras y las prácticas abusivas, o sea, explícita e implícitamente, van dirigidas a regular una fiesta que en principio se celebraba en plena calle, sin un recinto fijo ni normas que las regularan. Pero si aceptamos como recinto fijo a las tabernas y zampuzos de la época, las mismas ordenanzas los obligaban a cerrar las puertas al toque de ánima, sobre las 8 de la tarde. No hay que ser muy espabilado para pensar que la fiesta, una vez que cerraban las tabernas, las tascas y los zampuzos, seguía en la calle hasta por la mañana. Con estas y otras normas que periódicamente se publicaban, según el color del ayuntamiento que gobernase a la población, llegamos a los años 40 del siglo pasado, donde la autoridad gubernativa prohíbe la celebración de estas fiestas en todo el territorio nacional. La orden gubernativa la traigo como curiosidad, prohibiendo dicha fiesta, dice así: Ministerio de la Gobernación, orden de 12 de enero de 1940, resolviendo mantener la prohibición absoluta de la celebración de la fiesta de carnaval, suspendida en años anteriores la llamada fiesta de carnaval y no existiendo razones que aconseje rectificar dicha decisión, este ministerio ha resuelto mantenerla y recordar a todas las autoridades dependientes de él la prohibición de tales fiestas. Madrid, 12 de enero de 1940. Serrano Suñer. Eso a nivel de toda España, pero aquí, en Isla Cristina, no siendo cosa oficial, pero sí oficiosa, las autoridades del momento daban un margen de confianza a los vecinos. Pues según cuentan, y esto lo hemos oído todo alguna vez, la guardia se llevaba la prevención a las máscaras, pero se les olvidaba cerrar la puerta del calabozo, con lo cual los presos salían por la puerta trasera y volvían otra vez a la calle disfrazados. Pasa el tiempo y, como queda dicho, aquí nunca se dejó de celebrar el carnaval, aunque fuera solamente las máscaras por la calle. Con estos antecedentes, y en la Navidad del año de 1967 y durante el tradicional concurso de campanilleros que anualmente se celebra, las autoridades con su alcalde al frente, don Emiliano Cabo del Castillo, anunciaron que al año siguiente se podían celebrar unos carnavales con toda la reserva que el momento político exigía, incluido el cambio de nombre, que al no poder llamarla carnavales, se buscó el rimbombante nombre de fiestas típicas de invierno. Ya bajo esta denominación, camuflándola de carnaval, las máscaras debidamente identificadas, ojo, debidamente identificadas, podían pasear por las calles sin temor a ser detenidas. Además, también se anunció para ese mismo año un incipiente concurso de coplas. Y llegando al concurso de coplas, y antes de que se me olvide, tengo que decir que alguna que otra murga y un cuarteto en concreto, en sus letrillas, arremeten contra la asociación a la que pertenezco. No sé los motivos ni las razones por las cuales salimos a relucir en sus cuartetas. Llegando este año pasado incluso a decir en este mismo escenario algo así como que si no sirve lo que hacen, que le quiten el salón. Podéis creerme los que me conocéis. Sabéis que no alardeo de nada. Pero yo desde aquí invito a quien tienen esa opinión que se acerquen por nuestros locales para poder mostrarles los galardones, premios y menciones que tiene acumulado en su vitrina. Haga una comparativa y luego opine con razón de las cosas que tan mal hace esta asociación. Esta espinita la tenía clavada y aprovechando que tengo un micrófono y libertad de expresión, que es lo que me dice a mí cuando yo protesto, es que tengo libertad de expresión, vale, pues yo tengo un micrófono y libertad de expresión ahora mismo, pues así me expreso. Y sin ninguna duda, como he dicho antes, quien tenga algo en contra mía, se entiende en temas de carnaval, o de mi asociación, tiene abiertas las puertas para que vaya y exponga sus motivos valientemente
y no escudándose en un concurso cara al público que creo que dice muy poco del talante de quien participa en dicho evento. Dicho esto, bien sabe Dios que me ha costado, que sepáis que no tengo nada en contra de murgas, comparsa y cuarteto en general. Miren si es así, que mi hermano, Felipe Escobar, un enamorado de la fiesta y al que el ayuntamiento a raíz de su fallecimiento y en reconocimiento a su labor en pro de la misma, instituyó el prestigioso premio que lleva su nombre, al mejor caja o bombo del año correspondiente. Quien lo conocisteis, podéis dar fe de ello. Su apartado dentro del carnaval fueron las murgas y comparsas. Yo disfrutaba cuando él salía. No le importaba ni el tipo ni el tema de qué se trataba. Solo se preocupaba de sus ensayos, su caja, y salir a la calle era lo máximo para él. No termina aquí mi... vinculación con el mundo del teatro, siempre de una forma indirecta, porque no tengo ni voz ni oído para formar parte de ninguna de las agrupaciones que se presentan en este concurso. Pero en mi casa, de niña, mi esposa y mi hermana ya salían, y muchas que nos han acompañado en el pasacalle, Luisita, Tere, en fin, ya salían en murgas de aquella que sacaba María Cárdenas, las niñas de hoy, las chicas del tenis, las muchachas del futuro. Aún, a día de hoy, tengo componentes de mi familia que siguen saliendo en grupos de teatro. El ejemplo más inmediato, un poquito de agua porque ya me estoy emocionando mucho. El ejemplo más inmediato, es mi más que cuñado amigo, hermano, compañero de salidas en bicicleta y sufridor a partes iguales de todos los aciertos y errores que se nos presenta en la construcción de carrozas, que junto con otro cuñado, exactamente igual que el anterior, también amigo, hermano, incluso también compañero de salidas en bicicleta y es técnico de este teatro, me refiero ni más ni menos que Ángel Luis Colomé y Emilio Castro. No me puedo olvidar de mi primo Juan Venegas, que digo primo, está hablando. Familia en primer grado. Reconocido compositor de letras de carnaval desde hace muchísimos años. Mi asesor literario, y hoy lo tengo castigado en la galería técnica leyendo el pregón al técnico. Hemos sido y aún somos compañeros de trabajo en distintas empresas. Y este año, pito de caña. Enésimo galardón en su dilatada vida, en pro del carnaval de su pueblo. Enhorabuena y un abrazo fraterno, Juanito. Y he dejado para el final, a mi yerno, Paco Palma, que como yo le digo, no desespere que ya caerá, Paco, refiriéndome al primer premio, que aún no ha sido capaz de ganarlo. No estoy capaz de ganarlo con ninguna de las agrupaciones en la que ha salido. Pero que me consta de que aún así, sin ningún grandes premios ni reconocimiento, ha disfrutado y ha hecho disfrutar dentro de los tipos con los que ha participado en las distintas murgas en las que ha salido. Y ahora te digo más, Paco. Desde aquí, desde este atril, te digo que este año sí. Este año va a ser definitivo. ¡A por el primero, Paco! Comentar también que desde mi asociación han salido y siguen saliendo grupos que concursan en el teatro, desde comparsas juveniles como aquella
calle solitaria a comparsas de mujeres, como fue Diosas del Lago. Y en el apartado de Murga también hemos hecho nuestros pinitos. ¿Quién no se acuerda del séptimo de caballería? Mis terrores favoritos. Agustina de Oregón y en lo que hizo la puñeta al cañón. Y ya en comparsa de adulto, el bagaje es grande. Desde El Enviado, pasando por Oro Viejo, La Orilla de la Sal, La Espada Celestial, Foreño, Chamán, Johnny Serpiente, La Murga del Cuartelillo, Esta es mi banda, La Canción del Mar, La Gran Apuesta. Y este año ya lleva desde final de verano la comparsa ensayando para presentarse al concurso que en breve plazo comenzará en este escenario. Yo no pretendo con este comentario que las peñas de calle saquen ni mura ni comparsa, pero sí, desde aquí os animo a que el año que podáis montar una agrupación de teatro para así engrandecer aún más nuestra fiesta. Dejando ya el apartado de teatro, llegamos al Domingo de Cabalgata, lo nuestro. En primer lugar, quisiera darle un tironcito de oreja a nuestro ayuntamiento como responsable de dicho evento. No porque lo haga mal, sino porque, bajo mi punto de vista, debería de tener un poco más mimada a la misma. Me refiero, entre otras cosas, a la seguridad dentro de ella, a la vigilancia tanto de los grupos como de las carrozas, pues hay personas que no respetan los espacios e invaden la calzada por donde discurre esta y, la verdad, nos sentimos impotentes para llamar la atención. Y si lo hacemos por un casual, más de una vez y más de dos nos hemos tenido que enfrascar en discusiones con el público, que no generalizo, ojo. Pero, para quien lo ha vivido en sus carnes, es un poco violento y mal visto por los demás espectadores, que vienen a ver un espectáculo y no a presenciar un domingo como ese, día grande para la mayoría de isleños, una riña callejera que no llega a más que palabras, pero que pienso que si hubiera un poco más de celo en estas cuestiones, no se llegaría ni a esto. Lo mismo que digo lo de más arriba, también digo lo contrario, que tenemos que felicitar a tanto al Ayuntamiento como a la FIPAD por las facilidades que nos proporcionan para que ese día tengamos los mínimos contratiempos. Desde abrirnos las puertas del batel para que carrozas y peñas demos allí los últimos toques, uno a las carrozas que presentan concurso y otro a decentando y decorando los carros que portan los equipos de música, que la verdad son un poco incómodos de llevar, pero de momento esto es lo que tenemos. Tendremos que pensar en remodelarlo para que no sea ni tan pesado ni tan aparatoso. También tenemos que agradecer a la FIPAD por cómo, poco a poco, ha sido capaz de ir concienciando a todas las peñas asociadas y asociaciones federadas para que en la Gran Cabalgata no se vea ningún vaso en las manos de los participantes. No quiere decir que no se lleven, ojo. Es que van escamoteados con motivo alusivo al tipo de que se vaya ataviado ese año, desterrando así la sensación que se daba años atrás de que la cabalgata era un gran botellón. Todos hemos visto en los vídeos cómo nos vemos con los vasitos en la mano desde la primera del grupo hasta el último. Eso hemos sido capaces de quitarlo. Bueno, en este punto voy a hacer un inciso. Estamos hablando de calle. Para recordar a tres personas que pelearon como jabato para el engrandecimiento de nuestra fiesta. El primero de ellos fue Rafael Medero, gran carnavalero. Gran carnavalero, defensor de la calle allí donde él consideraba que las cosas no se realizaban como debía hacerse. De Rafael, ¿qué voy a decir yo? Tenía todo lo que una persona dedicada a la fiesta debía de tener. Personalidad, ideas, don de gente, dotes de mando
y una capacidad de trabajo y de resolución de problemas fuera de lo común. Allí donde estés, te mando un abrazo, compañero del alma. Otra de las personas a la que me he referido con anterioridad fue Jorge Salomón, que en su última etapa de participación en la fiesta lo hizo como carnavalero de calle en nuestra asociación, primero como director de murga que el Dragón presentó en su día y después como componente en distintas carrozas donde se implicaba en su construcción e incluso formando parte de los personajes que conformaban el conjunto o del motivo elaborado. Como el caso anterior, que a mi abrazo llega hasta el cielo. Desde aquí quisiera agradecer ante todo su amistad y un hasta siempre, Jordi. Hasta siempre, Rafael. Y la tercera de las personas a la que me he referido no es ni más ni menos, perdón por aclararme la voz, que don Antonio Fernández Martín. Oli. Fenómeno de los fenómenos, con una mente y una mano privilegiada, que durante muchísimos años ha sido el encargado, junto con su equipo, de la elaboración de las carrozas que presentaba el Ayuntamiento en la cabalgata y alma mater del Dragón, hasta que por motivos personales dejó toda actividad relacionada con la fiesta. Eso no quiere decir que esté totalmente desvinculado del mundillo, ya que colabora con todo aquella que en un momento determinado le pide opinión, incluso información y manera de cómo elaborar cualquier disfraz, atrezo e incluso algún que otro diseño para cualquiera que se lo pida. Yo le tengo que agradecer ser él el que me metió a mí el gusanillo del carnaval en el cuerpo. No obstante, nos hemos pasado muchas madrugadas, unas trabajando en las carrozas y otras simplemente charlando de mil y un temas, pero al final terminábamos hablando de carnaval. Gracias, Oli, por aguantarme tantos años y que nuestra amistad dure toda la vida que nos quede por delante. Después de este obligado inciso y volviendo al tema de la cabalgata, año tras año estamos viendo cada vez más calidad tanto en disfraces como en carrozas, refiriéndome en cuanto a estas a las que van a concurso, pues la que presenta la comisión de fiestas con motivo de la crisis por la que pasa nuestro ayuntamiento lleva varios años sacando las mismas. Esperemos que pronto cambien las cosas para nuestro consistorio y veamos otra vez las maravillas a que nos tenía acostumbrados. En cuanto a los grupos de disfraces, me congratulo porque no solo han proliferado, sino que se lo han tomado tan a pecho que, aparte de constituirse legalmente en peñas y asociaciones, han sido capaces de formalizar una federación entre todas. Y es esta, desde su fundación, el interlocutor que vela por los intereses de todas ellas. Ni que decir tiene que me estoy refiriendo a nuestra querida FIPAG. Peñas tan emblemáticas hoy como son Fashion, Petacazo, Retale, Vergüenza, Reciclao, Jardinera, Matilda, El Lingotazo, Tío Pepe, Fresita, Los Increíbles, Cruz de Gimnasia Rítmica, El Dragón y, cómo no, no la puedo dejar atrás, Los Espaciales, organizadores junto con el Ayuntamiento de este acto, que, como queda dicho antes, cada año se supera en calidad y asistencia de público, señal de que está asentado en la fibra de todos los carnavaleros. Y hablando de peña, ¿qué decir de ella? Si son el arma de la cabalgata, ¿cómo se preocupan de que todo salga bien esa tarde, que es su día grande?
cómo se ocupan hasta del último detalle para que todo vaya perfecto. Ensaya sus coreografías, estudia los disfraces hasta el más mínimo de los elementos, experimentan con nuevos materiales, unos más versátiles, otros menos pesados. De la originalidad, ¿qué decir? Si es que cada año nos sorprende con artísticas volutas, inverosímiles espaldares y fantásticos gorros, que cuesta trabajo conseguir saber cómo se puede mover con semejante indumentaria, que aparte de algo incómoda para los y las portantes, los vemos hacer sus coreografías como si llevaran plumas y fuera integrado en sus cuerpos esos espaldares y toda la parafernalia que llevan encima. Y son una maravilla ver cómo se mueven al ritmo de la música con una sonrisa en los labios y dando la sensación de que se está pasando bien. Aunque durante desfiles, y todo eso lo hemos experimentado alguna vez, se esté sufriendo. A veces la incomodidad del diseño que ha tocado llevar ese año. Y yo voy a explicar lo de dando la sensación de que se está pasando bien. El año que sacamos Los Gigantes, ahí está, fuimos tan valientes que pensamos hacer un tacatá. Dos rueditas delante, dos rueditas detrás. Pero no, rueda delante, ¿para qué? Le ponemos dos ruedas atrás y ya está. Torpezo de la estructura cayó en nuestros hombros. Al principio salimos exagerados, bueno. Pero a la media hora nos acordamos de no haber puesto la ruedita delantera. Empezó a pesarnos y como no se podía dejar en el suelo, estuvimos aguantando el peso antes, durante y después de la cabalgata. No nos valió ni el cartón que nos pusimos, ni el foame, ni ningún invento que veíamos por la calle cualquier cosa, echarle aquí, no, nada. Lo pues fue el día siguiente. No había manera de mover los brazos. Qué dolor de hombro, qué agujeta. Nos mataban. Pero bueno, todo se pasa y dos días después ya no te acuerdas de dolores ni malos ratos. Empieza a lucubrar el posible disfraz para el carnaval de dinero venidero. Y esa es la idiosincrasia de la gente del carnaval, que antes de que termine una edición ya está pensando en el disfraz del año que viene. Y de domingo a domingo, ¿qué ha pasado con el domingo de piñata? ¿Cómo es que lo hemos dejado perder? Después del auge que tomó en los primeros años, cuando la incipiente FIPA no estaba aún legalizada y en colaboración con el ayuntamiento, fuimos capaces de levantar un día que estaba perdido para la fiesta. Pero de unos años para acá, se ha visto cómo ha ido degenerándose y hoy se reduce a una simple rotura de piñata, meramente testimonial, y que no llama a la participación del mundo del carnaval. Yo recuerdo, en los años de mi infancia, el domingo de piñata era un día grande. En la mañana se rompían las piñatas en barriadas y patios de vecinos, y los chiquillos íbamos recorriendo calles y plazas, sabiendo de antemano dónde estaban y sobre qué hora se partían, para recoger las chucherías. Y las más de las veces, no comía chuchería nada, pero nos hartábamos de ceniza o de harina que tenía la piñata dentro, ¿sabes? Luego, por la tarde, había gran animación en las calles, repletas de disfraces y máscaras que recorrían bares y tascas, seguido por una algarabía de muchísimas personas, tanto locales como foráneas, que llegaban para disfrutar del último día de Carnestolenda antes de sumirse en la penitencia de la Cuaresma. Yo, desde aquí, hago un llamamiento para que entre todos los que participamos en la fiesta seamos capaces de recuperar un día que, si no lo remediamos, se perderá. Yo creo que ya está perdido y será un domingo más que pasará sin pena ni gloria, habiendo sido hasta hace poco el broche final de unas fiestas únicas. Voy terminando de lidiar este toro que me ha traído de cabeza desde hace unos meses, Y quiero que sepáis que al estar inmerso en la fiesta y participar activamente en ella, yo me he realizado como persona. He adquirido habilidades que de otra manera no hubiera tenido oportunidad de aprender. He hecho amistades que perduran en el tiempo, aunque muchas de ellas ya no participan como antes en la fiesta.
Me han enseñado a querer a la fiesta y defenderla delante de agoreros y malasangre, que aparte de no participar, se dedican a echar por tierra el trabajo de meses de colectivo de personas a los que une un único fin, el engrandecimiento de los carnavales de Isla Cristina. Por mi parte, deciros que empecé siendo soldado de un imaginario batallón carnavalero en el tanque, rey Neptuno de la langosta, zambero de Zambo 81 y Zambo 82, gigante dueño del Japón, pasando por mariposa, teca, pentagrama, un sinfín de personajes como el viejito de la casa de Ab, ciclista en meta lo que pueda, excursionista en una excursión, valga la redundancia, de la tercera edad, marinero en oficios antiguos, ricachón en la cachonda, avispa, avión, vieja del yogur griego, bolsa de té, capote de torero, muñeco de Elvis que se colgaba en el coche, condenado de la Inquisición con su San Benito, romano, el gran Costillares, matador de toros con un ruedo portátil que hacía una corrida a mano donde se toraba un morlaco de diminutas dimensiones, payaso en un rodeo, presidente de un gran país, poste de amarre de las góndolas venecianas, portera de un imaginario edificio, domador de elefantes, y podría seguir y seguir nombrando disfraces y situaciones, pero creo que es hora de ir acabando mi perorata. No quisiera terminar sin volver a pedir a quien corresponda que se mide un poquito más el carnaval de calle, que se apoye a esas peñas que son el germen de futuro carnavalero y carnavalera, ya que la mayoría de ellas llevan conjuntos infantiles, a los que desde pequeño ya se le va inculcando el amor a la fiesta y poco a poco se va educando en el saber estar cuando se sale en la cabalgata, para que cuando sean mayores sepan cómo continuar, al igual que sus predecesores, engrandeciendo este domingo de cabalgata, amén de los días de calle, sabiendo que de ahí van a salir los futuros continuadores de la fiesta. A esos disfraces individuales, algunos son verdaderas obras de arte, capaces de competir en el mejor de los concursos. ¿Y qué decir de esos conjuntos de calle que salen lunes y martes? Que, como se ha dicho, animan con sus parodias y ocurrencias la tarde de dichos días, lunes y martes. Termino ya, no sin antes dar mi enhorabuena a esa asociación, Miércoles de Ceniza, que desde que se ocupa del entierro de la sardina ha sido un verdadero revulsivo y cada año nos sorprenden con una nueva carroza cada vez más espectacular. No se me puede pasar por alto los espectáculos con los que esta asociación nos ha sorprendido en la calle, con esos grupos que con sus disfraces, música y coreografía nos han ofrecido un día de viudas para enmarcar. De hecho, yo creo que después del domingo de cabalgata, el miércoles de ceniza es uno de los días que más disfraces concentra. Esa cantidad de grupos que últimamente están proliferando y que cada año sorprenden más por lo estudiado de la indumentaria que portan y lo conjuntados que van, y al igual que los conjuntos, los individuales, verdaderas viudas alegres, porque los llantos, gemidos y comentarios que van haciendo producen la hilaridad del público. Y últimamente hay hasta alguna que otra carroza que se incorpora al cortejo, dándole vitalidad y animación a esa noche de penas y llanto. Impresiona cómo se ve esa gran vía, que es una verdadera marea humana la que baja una vez se ha consumado el rito de la quema de la sardina. Es extraordinaria la cantidad de viudas que bajan a seguir el ambiente en las casetas, en los bares, en los pubs, etc. Y para acabar, una reflexión y un pensamiento en voz alta. Esto que voy a preguntar, me gustaría que lo estudiáramos entre todos y llegar a una conclusión consensuada. Aquí van las preguntas. ¿Qué cabalgata queremos? ¿Una para divertirnos nosotros? Que sí, que también. ¿O una cabalgata espectáculo? Cuando vemos otra cabalgata, nos quedamos admirados del orden, la compostura, la calidad de los disfraces y, sobre todo, la seriedad de los que van desfilando. No es que lo hagan mejor que nosotros. Tampoco es que vistan mejores disfraces. Yo pienso que tienen otro concepto de cabalgata. Han asumido que es su día
y tienen que darlo todo para que quienes estén de espectadores se lleven un buen recuerdo y repitan año tras año para sorprenderse gratamente con el espectáculo que saben de sobra van a disfrutar. Pero para llegar a este nivel tendríamos que implicarnos todos, desde la Administración dando apoyo y sobre todo seguridad durante el desfile, aparte de detalles que habría que estudiar más detenidamente en reuniones de todas las partes implicadas, principalmente la FIPA, la ACI y hasta incluso me atrevería yo a comprometer en ello a todos los que tanto asidua como esporádicamente salimos a la cabalgata. No permitir elementos chabacanos ni de mal gusto, ni nada que pueda en un momento determinado constituir un peligro tanto para los participantes en la cabalgata como para los espectadores, lógicamente. Tener un celo exquisito para que la vía por donde transcurra la cabalgata esté expedita, concienciar al público de que no deben de invadir la calzada con el pretexto de tomar una foto o un vídeo. Situar al jurado en unos lugares dignos donde se puedan observar desde todos los ángulos posibles a los grupos y carrozas que van a concurso. Hay que tener en cuenta que todas las personas que ese día van disfrazadas en la cabalgata, quien más quien menos, se ha llevado un tiempo, uno más largo y otro más corto, uno dando puntadas, otro pegando papel o rompiéndose la cabeza para que ese día todo luzca perfecto. Al igual que se pide en otro foro, silencio y respeto, mientras se está actuando, yo desde aquí no voy a pedir silencio, lógicamente, pero sí que pido respeto para todos y cada uno de los que van desfilando, que se respeten los espacios, que se respeten a los participantes, que si surge cualquier contratiempo durante el recorrido, el servicio de orden se tiene que implicar más y no se pueden coger de hombro cuando se les plantea el más mínimo de los problemas, que lógicamente surgen en una cabalgata tan larga como la nuestra. Donde hay tantas personas disfrazadas y además con el hándicap de que hay vehículos motorizados que son los tractores que arrastran las carrozas y no están exentos de que le pueda surgir una avería y lo que no puede ser es se ha parado, apártala. No, habrá que estudiar y saber si se puede arreglar en el momento y puede continuar o ya si necesita mucho tiempo, sí, habrá que dejarla a un lado. Pero tanto la cabeza tractora como la propia carroza no están exentas de un pinchazo o cualquier otro problema mecánico, que son cosas que no se pueden controlar hasta que no pasan. En fin, voy a terminar, que ya veo que más de uno, una, entre los que me encuentro, estamos pensando en ese pitisco de carnaval, que junto con este pregón es el pistoletazo de salida de nuestra fiesta. Ahora nos iremos a la Gran Vía. Terminaremos de pasar esta mañana tomando alguna que otra copilla acompañada de su correspondiente tapa. Charlaremos de proyectos presentes y futuros y seguiremos inculcando en las generaciones venideras el disfrute de unos carnavales únicos. Por mi parte, no me queda más que desear a todos los que colaboran con la fiesta, vecinos y visitantes, que pasemos unos felices carnavales 2019. Muchas gracias por vuestra asistencia y ahora todos a la calle, el pitico nos espera. ¡Viva el carnaval de Isla Cristina! Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a todos los asistentes hoy aquí. Joder, Juan. Buenas tardes, empiezo de nuevo, venga. Darle las gracias a todos los asistentes hoy aquí con nosotros,
acompañando al pregonero del carnaval de la Cristina José, espaciales de oro, pregonero, señora alcaldesa, señores de la corporación, carnavaleros en general, todos los que hoy nos encontramos aquí, ¿no? Damas, reina, todos, ¿no? Decirle a José que sí, que ha sido un pregón totalmente distinto a todos los demás, puesto que ya de principio hemos hecho este, aunque nosotros no hemos podido por protocolo, haber salido con él desde el Dragón. Ha venido una charanga, que por cierto, enhorabuena a la charanga. Enhorabuena. Ya que ha sido una cosa distinta, ¿no? Se ha hecho un pasacalle por las calles, nunca mejor dicho. Se ha bailado en la puerta del teatro con toda la corte de honor y todos los acompañantes a José. La verdad que ha sido un pregón fantástico. Ha buscado desde el 1700, 1800, que en esa época ya estábamos nosotros por ahí. ha dicho de dónde nace el carnaval, ¿no? Ha nombrado a muchísimas personas que, por desgracia, no pueden estar con nosotros. Mi trabajo me ha costado. Eso, ya. Muchísimas personas vinculadas a este carnaval, otras personas que sí están, que son carnavaleros desde toda la vida. Y nada, darle muchísimas gracias, José. Ya apuntábamos que era un gran pregón. Y decirte que eso, que enhorabuena. Y que a todos muchísimas gracias. Ahora te vamos a hacer entrega de un regalo. ¿Quieres salir tú para allá? Venga, salímelo de aquí, venga, ole. Nosotros queremos hacerle desde nuestra asociación un regalo a José para que lo ponga en su casa en el mejor sitio posible, ya que ha soñado con nosotros desde agosto, que siga soñando. Sudores me ha costado. La Asociación Cultural Carnavalera Los Espaciales, a don José Manuel Escobar Martín, como muestra de sincero agradecimiento en la realización del 19 pregón carnavalero de la Cristina, realizado el 17 de febrero de 2019. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a las dos cortes de honor por estar hoy aquí con nosotros y acompañarnos. Ahora, cuando terminemos, nos iremos al pitisco y allí tomaremos un aperitivo todos juntos. Bueno, yo me despido diciéndole a todos lo mismo, que muchísimas gracias por habernos acompañado a este gran pregón y ahora nos veremos en el pitisco y tomaremos una cervecita a todos. Le dejo el cierre del acto a la señora alcaldesa. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Otro gran día de carnaval después de la coronación de ambas reinas que nos acompañan, así como toda su corte. Me consta que se acostaron bastante tarde ayer y lo están disfrutando muy intensamente desde el primer día. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena al pregonero. Tal como anunció en su presentación, iba a hablar de carnaval y es lo que hemos escuchado todo y cada uno de los que estamos aquí sentados. Ha hablado del carnaval y del carnaval de nuestro pueblo y tomo nota de muchas de las cosas que ha dicho porque hay mucho que mejorar y entre todos podemos hacerlo, estoy completamente convencida. En el tema de seguridad sí que quería hacer un inciso. El plan de seguridad para el tema de carnaval se puso en marcha el viernes pasado. Es que he hablado de tantos temas de seguridad, pero quiero que esté todo el mundo tranquilo. El viernes pasado se activó el plan de seguridad para todo el carnaval. Empezó con la coronación infantil. De hecho, los bomberos nos acompañan, además de policía y demás. Y está establecido hasta el día de la entrega de los premios, el sábado día 9. Podemos estar completamente tranquilos. El tema de la cabalgata, sí es cierto, hay que reforzar seguridad, es un tema que estamos trabajando con FIPAS directamente, con ACI también, estamos trabajando en conjunto las tres, pero también pediría colaboración a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos los carnavaleros que nos escuchen también a través de las redes sociales, porque la cabalgata la hacemos todos y me quedo con una de las preguntas que hacía José,
qué tipo de cabalgata queremos. Tenemos que empezar por ahí y tenemos que saber también que nuestro carnaval nos puede servir para mucho, en primer lugar para nosotros, pero también para la gente que nos visite y para la economía de nuestro pueblo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, es un día, no voy a extenderme en este sentido, agradecer a la Peña de los Espaciales, en nombre de Mateo, de toda su junta directiva, bueno, que un año más estemos aquí en este teatro, que es un acto que va engrandeciendo nuestro carnaval y cada vez va a más. Enhorabuena, gracias por hacer que nuestro carnaval pues sea lo que es. Gracias a todos los que estáis aquí. Y no, termino, gracias. Termino pues dando la enhorabuena a María Ángeles, y que la veo aquí muy cerca, y a Toñi, que creo que también la veo por allí detrás. Enhorabuena, os lo merecéis y nada, un premio más que reconocido. Gracias, disfrutemos del pitisco en este caso y de todo el carnaval de teatro y de calle. Gracias. Por favor, la señora de José puede subir, Ana Mari. Sí, sí. Sí, buena. En nombre del Ayuntamiento de Isla Cristina tenemos un detalle para la mujer del pregonero y, cómo no, para el pregonero. Ana María, toma. ¿Te lo levantas, José? Sí. El pin. ¿Y esto? Sí, es precioso. Anda. Bueno, es un detalle en nombre del Ayuntamiento, es una cosa diferente que va acompañada del pin, que lo podrá tener siempre o puesto en su solapa o en su casa con una de las carrozas que ha salido en el reportaje que la está explicando de su trayectoria carnavalera. Enhorabuena. Y aquí tienes el pin. José, toma. Sí, 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 sí. Bien, pero bien. Bueno, ahora seguidamente vamos a cantar el himno de Isla Cristina. Pondrá Juan Andrés desde arriba la música, lo cantaremos con la música, y cuando terminemos de cantarlo, la charanga nos espera en la puerta a todos y nos iremos desde aquí con ella al pitisco. ¡Viva el carnaval de Isla Cristina! Preciosa, tierra de nuestros amores, te ofrendamos por hermosa nuestras más bellas canciones. La 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 la, nunca te despreciaremos, porque te falte la vida, salvarte procuraremos. Fandango es tu agonía, es tu llanto de guitarra, tu sufrir la rebeldía de un corazón de gitana. Tú eres noble y laboriosa, tú no mereces sufrir los tormentos de una crisis que destroza. Procure lo que pueda, solución para tanta agonía, y brindemos porque vuelva a este pueblo pronto la alegría.